Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the f- Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal de Kunin Game. Vamos a gozar, disfrutar y muchas cosas buenas del capítulo 2 de Metro Exodus. Este juego que la verdad que nos está dando unas sorpresas increíbles porque lo que es la historia es brutal y la verdad que espero que os esté gustando porque a mí me está gustando pero mucho. Y bueno, nos dimos cuenta el episodio pasado de que sí que había vida en la superficie, no solo había vida en el metro, que el mundo sigue en guerra y que nuestro coronel nos había traicionado de cierta forma porque nos había mentido, porque él sabía que seguíamos en guerra y que había vida en la superficie y toda una movida. Pero al final no es tan malo porque nos ayudó a escapar y bueno, y si queréis ver más, en mi canal de YouTube tenéis el capítulo 1, en el cual está brutal, una hora y 20 minutos de capítulo y la verdad que no deja nada que desear. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar este capítulo. Así que vamos allá, chicos. Nos detuvimos a 100 clics de Moscú para comprobar nuestro... Todos están en verde, como si se hubieran puesto de acuerdo. Pero nadie parece impresionado por este hecho tan asombroso. Los chicos están confundidos sobre los siguientes pasos a seguir, y yo solo espero respuestas. Espero que el comandante, en quien confiaba hasta hace poco de forma incondicional, sea extremadamente... Vale, pues, esto ya lo vimos el capítulo anterior, así que... Seguro que estás bien. Te conozco. Tío, que sepas que a las mujeres les gustan las cicatrices. Y el futuro seguro que nos trae muchas más. Podemos fumar aquí, tío, con el coronel. Lo he hecho. Sí, no impedí que un cigarro con un mapa. Sí, traté de convencerte de que no lo hicieras. Sí, te dije que éramos los únicos supervivientes. Pero por entonces, ni siquiera yo tenía autorización. Es un secreto de Estado, ¿comprendes? Solo me dieron autorización que tras sí, la tío. Lucha por proteger... Excusas todo, ahí te quedas. Tenía que adiestrar a sus reclutas porque la guerra no había terminado. ¿Crees que a mí no me sucedió? Adiós, tío. Requiero calidad. ¿Para qué perdí las piernas? Pero vamos a ver si hay una nota por ahí. Y la seguridad era lo más importante. Vamos a ver. Bueno, esto si queréis, pues podéis poner pausa y os leéis. Bueno, yo voy a ir pasando porque al final te pone un poco en situación, pero también es cierto que aporta poco. Entonces. Así que... Hola, tío. Fuera o no tu intención, me parece que gracias a ti el coronel tiene ahora un objetivo por el que luchar. Sí, la verdad que no sí. No olvidamos cómo luchaste de 6. André y Iván, no ¿cuánto hace que trabajas para esa gente de los Inuit? Oye, Antión debería respirar un poco de aire fresco. Si voy no a respirar aire fresco. Ahí está mi sombra. Vamos a sociabilizar un poco. Tiene infinidad de matices. Es una sensación rara, ¿eh, amigo mío? Recuerdo cuando me contaste que te quitaste la máscara en lo alto de la torre Ostanko. Cuando dirigiste esos misiles hacia los oscuros. ¿El aire era amargo entonces? Pero quién sabe, si no hubieras lanzado esos misiles, probablemente jamás habrías subido a ese edificio ni habrías captado esa señal. Pues sí, tío. La vida es extraña. Un evento aleatorio de
parece bien. Yo creo que vamos a seguir, que yo tengo ganas de pegar tiros, la verdad. Así que vamos al mapa. Al principio me convencieron para unirme alabando mi experiencia en ayudar a los demás. Me hablaron de estaciones meteorológicas y observadores de migraciones de mutantes. Estaba orgulloso de poder ayudar. Vamos a ver dónde acabamos. Pero hace dos... Después de todos estos años bajo tierra, el aire de la superficie parecía increíblemente fresco, embriagador. Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau, si llegamos. Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller. Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. Pues pocas, la verdad. Pero bueno, con Artión todo es posible. ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito. A ver, ¿cómo? Bueno, ¿qué posibilidades busca. Crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa. ¿Cómo poder conseguir el perdón, volver al metro y a su antigua vida? La vida de la que tú siempre has huido. Y pensar que yo nunca te he creído. Y ahora miro esta hogueras ahí, pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida. Por cierto, pronto llegaremos al puente. ¡Maldita sea! ¡Una hoguera! ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Frena! ¡Toca la lanza! Esto... Me están disparando, tío. ¡Disparos! ¡Cuatro tipos en una dresina! ¿Dónde están? ¡Todo el mundo al puente! ¡Inmediatamente! Vamos por el puente. ¿Estás bien, Artyom? ¡Mierda! Yo sí, ¿y tú? ¡Han atravesado un cilindro! ¿Es muy grave? ¿Podemos movernos? ¡No! ¡Estamos atascados! ¡Ay, mierda! ¡Maldita niebla! ¡Se ve que hemos cruzado la barricada de alguien! ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno. Llevaban harapos. Solo son unos vejestorios. ¿Vejestorios, eh? Es solo la guardia perimetral. Podrían haber puesto a cualquiera, hasta mujeres y niños. ¿Cree que los hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros. Esperaba dar con ellos mucho antes. Esa dresina se dirige al puente. Allí hay varias fortificaciones. Parece tranquilo. Un pueblo y una iglesia sobre el agua. Necesitamos información. Artyom, tienes una señal en el mapa. Mira, nos van a dar un mapa. Descubre lo que puedas sobre ese puente. Capturar a un prisionero sería ideal. Ana, cúbrelo. Sí, señor. ¿Puedo ir con Artyom yo también? ¿De apoyo? No, hasta que no sepamos cuál es la situación. Usted no se aleja ni un paso de la Aurora. Esos dos ya saben defenderse solos. Yermak, ¿cuándo volverá a estar en marcha la Aurora? Aún no sé. Debo mirar ese cilindro, pero llevará un día al menos. Vale, el mapa nos indica dónde estamos. Y aquí... Vamos a preparar la Aurora. La misión que tenemos que hacer. Es decir... Es el primer asentamiento que hemos encontrado. Tenemos que descubrir quién vive aquí. Usted lo cubrirá desde la Aurora. Sí, señor. ¿Quién nos ha disparado y qué ha pasado con el puente? Joder, es que están hablando, me marean, que flipas. Como siempre, iré con Ana, tendré que... No se puede acercar más. De ser el caso, se lo diría, Sam. Y ahora basta de chachara. Ah, vale. Tendré que vigilarla también. Es que se ve súper, súper pequeño. Vale, pues eso. Habrá que ir con Ana y toda la pesca. Así que, nada. Bueno, pues habrá que salir. ¿Tengo armas o qué?
Atención, no te olvides la mochila. Es un nuevo modelo, un taller portátil, por así decirlo. Taller portátil. El manual va dentro. Aunque no incluye materiales de fabricación, así que deberás buscarlos. Vale, guay. Vámonos, Artyom. Tened mucho cuidado ahí fuera. Vale, tío. Claro. Como siempre. Hay que decir que era una barricada muy cutre. A ver, tabulador para elegir las armas. Bueno, no parecía. Uno y dos para con. Eso ya lo sabemos. Solo unos viejos. Tened cuidado ahí fuera. Recordad, todo el país ha quedado destruido u ocupado. Hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos, por convencimiento o miedo. ¿Comprendéis? No, no tenemos muchas balas. ¿Oyes esa campana? Debemos de haberles pegado un buen susto. Igual sirven al enemigo, esclavizados o algo. Voy a bajar. Ha sido alucinante. ¿Qué ha sido eso? ¿Puedes ir a ver? Voy a ver por aquí dentro. Vale, eso parecen materiales, pero no sé para qué sirven. Y para fabricar cositas. Vamos a ver. Y ¡ostras! Vale, vale, esto ya me mola. Entonces, aquí puedo, por ejemplo, fabricar cuchillos. Lo que pasa es que puedo desmontar cositas. Las armas. Vale, aquí es como que puedo trucármelas un poco, por ejemplo, quitarle el mirador. Esto es... Vale, 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 vale. El agarre. Y... tenemos la calash. Y tenemos también... tenemos dos calas, una con mirador y otra con nada. O sea, que mejor usar la del mirador. Y esto aquí nos podemos... yo creo que fabricar... cosas. Lo que pasa es que no sé, vale, desmontar y fabricar, por ejemplo, botiquines y filtros. Con la E podemos fabricar. Luego aquí podemos fabricar cuchillos. Lo que pasa es que consumen, por ejemplo, dos de estos y cero de estos. Dos de estos, vale, tenemos nueve. Voy a fabricar un cuchillo, a ver. Ah, vale, que me consume 10. Ahora, si desmonto me da 2, pero si lo fabrico me consume 10. Y tenemos 9, o sea que no tenemos suficiente. Bueno, y esto podré a lo mejor fabricar botiquines. Necesito 5 y 20. Y tampoco tenemos bastante, entonces tampoco podemos hacer nada ahora. Así que nada. Pero bueno, es muy interesante, la verdad. Así que vamos a ver qué hay más por aquí. Hay un pavo por aquí. Vale. Nos ha dado, por ejemplo, ahora nos podríamos fabricar un cuchillo. Vamos a ver. Porque ahora tenemos 19. Podemos coger con la E. Mira, ya tenemos 3 cuchillos. ¿Vale? No voy a gastar más porque son recursos que yo supongo que tenemos que... que necesitaremos. Entonces, cuando sea necesario ya trastearemos un poco más el tema. He echado un vistazo mientras estabas dentro. Esta torre de alta tensión parece un apostadero perfecto. Vamos. Vamos a la torre de alta tensión, ¿no? Esto parece, parece chungo, no voy a meterme en el agua porque no sé lo que pasa, pero... vale, vamos para allá, a ver... el progreso del juego, vale. De momento no quiero guardar porque tampoco hemos hecho nada. Mira, un conejo. Joder, conejo, parece un gato. Vamos a ver lo que hay por aquí. Debería haber cositas, por lo menos.
Vale, guay. Cositas para... para craftear. Pues también es verdad, pero... mi mujer que no se vaya tan flipada por ahí. Porque yo necesito... craftear y mi mujer no. Entonces... vamos a ir más a nuestro rollo. Mira, aquí hay una casa. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Podemos entrar. Vamos a intentar no dispararnos. Atención, hay un bote en el muelle. Ven aquí cuando acabe. Vale. Debería haber cositas, ¿no? Mira, ahí parece que hay... no hay nada. Vale, parece que... no hay nada por aquí. A ver si nos podemos meter por aquí. Sí, parece que sí. Vale, si hay algo es que podremos... vale. Químicos. Más químicos. ¿Esto se podrá coger o cómo? Sí, vale. Químicos. Y poco más ya. Bueno, algo es algo. Vamos a salir. Vale. Esa es mi mujer. A ver, esperaros que aquí hay más casas y quiero conseguir todos los materiales que pueda porque luego no se sabe cuándo van a hacer falta. Vale. Mira, este tiene un arma, por ejemplo. Vale, con la R. A ver, con la E. A ver, una cosa. Con la E la puedo cambiar. Y está bastante chetada este arma. Entonces, me la voy a quedar. Porque así tengo, mira, 15 balas. Y parece bastante bueno. Es que la otra tenía dos iguales, de poco me sirve tener dos iguales. Vale, aquí no hay nada más. Uf, aquí tenemos casas para parar un tren, ¿eh? Casa que yo creo que allí... a ver... es que no quiero meterme en el agua porque luego pasa lo que pasa. Vale, aquí es donde está mi mujer. Vale, más químicos. Tenemos que pillar a tope porque es lo que nos va a permitir la supervivencia. Vale, químicos. Cosas. A ver, parece otra arma, pero nos aporta poco. Creo que voy a pillarle el balas, que puedo. El cuchillo ese no lo podemos pillar. Joder, cómo gruñen esos bicharracos de ahí fuera, ¿eh? Vale, esta es la casa que hemos estado antes, entonces... poco más, vamos a seguir. Bueno, esta casa creo que no hemos entrado. Vale, más químicos y más materiales de crafteo.
¿Qué coño estoy escuchando? Malditos cuervos. Vale, aquí nada de nada, pues... Bueno, vamos a seguir, chicos. Vale, hola. Artyom, yo subiré ahí mientras tú llevas el bote a la iglesia. Te llamaré cuando esté preparada. Mucha mierda. Entonces tengo que ir por el bote hasta la iglesia, ¿no? Vale, pues vamos para allá. A ver qué tal. Uy, ahí hay bichejos acuáticos, ¿eh? Uy, ¿van a hacerme algo o qué? No, parece que no hacen nada. Uy. Oye, 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 oye. Joder. Vale. Veo gente en la iglesia. Nadie parece ir armado. Sería mejor un acercamiento abierto. No dispares tú primero, ¿vale? Vale, vale. Me voy a disparar, tranquilo. Uf, qué presión, porque esto... Algo pasará por aquí. Padre Filantius ya ha empezado el sermón. Entra en el templo y contempla la luz de la verdad. Somos gente pacífica, así que no saques las armas. Están loquísimos. Pues observe a quienes rechazan la locura y la tentación de la electricidad. Y otros jebos pecaminosos del enemigo. Y a quienes flaquean, les otorga la salvación. ¡Soy malvado! ¡No salváis a sangre! ¡Mataron a mi amigo y a mi papá! Vamos a bajar aquí. Uy. Bueno, de momento vamos a... Vale, está guardando, ¿vale? ¿Cómo se guardan las armas, tío? Pronto nuestros hermanos estarán aquí y se hará la justicia del Señor. Bueno, yo no sé guardar las armas, entonces vamos a ir con las armas por ahí a lo loco. Vale, con... Tampoco somos de aquí. Con el H se enfunda el arma un poco. Sí, los moradores del puente no hablarán con herejes, pero yo os contaré lo que he visto aquí durante este año. Oh, es la guardia del puente. Silantius los engañó como a todos, pero la diferencia es que ellos tienen armas. Corre, ahí abajo hay una salida y un bote en el muelle. También tenemos uno, pero es demasiado pequeño para los tres. Ve, Nastia y yo podemos llegar solas al tren. Vale, perfecto. Ya empezamos. ¿Dónde está ese hereje? Ha venido en bote durante el sermón. ¿Y entonces qué? Bueno, estaba justo ahí. Ha desaparecido. Como ha dicho el padre Silantius, el diablo ha enviado a ese hombre. Sí, ya sé. Si ves por dónde se ha ido. Bueno, se ha esfumado. Comprendo. Bien, que Dios te bendiga. Iré a buscar por otro. Vamos a ir con cuidado porque aquí ya se complica la cosa, ¿eh? Pero aún
Creo que Herejes escapó hace tiempo. Debemos encontrarlo, hijos míos. O sea, voy a ir para arriba, a ver. Tengo que ir hasta el muelle, pero es que no sé cómo llegar. Y cargándonoslos tranquilamente. Uy. Ya sí, que no quede ni uno. Es que claro, no sé si es mejor ese arma o la que tengo. Vale, aquí es por donde he bajado antes, diría yo. Este se ha quedado aquí con epilepsia, pobre. Uf. Aquí va a llevar un momento que me voy a cabrear, me voy a liar a pegar tiros y a tomar por saco. Mario, no puedo cumplir. Asistente, dentro. Voy a cambiar de posición para reunirme con la mujer no, y la... Madre, aún no. Sé que te las arreglarás. ¡Seguid buscando! ¡Sigue aquí! Vale, por aquí no podemos salir. Beth, tembla nuestra fe. ¿Qué ha sido ese ruido? A saber. Mira, vamos a mirar con tranquilidad si es mejor ese arma o el mío. Vale. La que tengo ahora mismo es una basta. Y parece que esto que nos da cadencia de fuego. Pues vamos a equiparlo. Perfecto, vamos a quedarnos con esto. Que aparece tochita, ¿eh? Joder. Vamos a ver. Supongo que por aquí se irá ahí al muelle, pero vamos a ver primero lo que hay por aquí abajo. Hermano, ¿sabes qué era eso? Yo qué sé, podría haber algo. Imaginaciones mías. ¿Ya lo habéis encontrado? Lo debo buscando yo, hermanos. ¿Qué puede ser? ¿Qué es eso? Echemos un vistazo. Seguid buscando, hijos míos. Está por aquí. Sí, nada, como siempre, supongo. Casi nos ven, ¿eh? Vale, fuera, uno menos. ¿Has visto al hereje, hermana? Mira, ahí hay otro. Claro que sí. Vamos a ver los cuchillos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué has visto? ¡Estos cerdos! Pues mal, parece. Uf, parece que la hemos liado un poco. Uf, ya nos han dado, tíos. Aquí te dan un poco y ya te van a pasar. ¿Pero qué vas a tenerme tú acorralado? Pringao. ¡Toma tu merecido! ¿Eso quién coño es? Vamos a coger cositas.
Estos también tenían cosas. Bueno, este tiene balas. Perfecto. Aquí más que nada quiero venir porque... Oye, dicen que adoras al diablo. ¿Es cierto? No es para tanto, hombre. No es para tanto. Yo sería un buen aprendiz. Vale, muy, aparta, muy tío. Bueno. Venga, enséñame. Este, mira, no lo mato porque... El hombre al final... Dive, cree lo que quiere y ya está. Mira, esto se puede como coger. Ostras, me da para herramientas. Vale, parece que ya no hay nada más. A ver aquí esto. Vale, cositas. Cositas buenas. Cositas ricas. Vale. Perfecto. A ver, parece que de momento no hay más. Vamos a ver qué hay por aquí, más que nada por recoger cositas. ¿Este se ha rendido o qué? No dispares. Me rindo. ¿Lo ves? Bueno, pues como te rindes, solo te pego un puñetazo. No te meto ningún cuchillo. Más que nada por robarte las cositas. Vale, le quito... A ver, vamos a ver, que creo que he conseguido como algo. Vale, esto nos da precisión, pero nos quita estabilidad. Al final estabilidad tenemos bastante. Entonces voy a dejar esto porque ¿qué le pasa a la gente por aquí? Los veo muy depresivos, tío. Vamos a apagar luces, que las luces. Soy violento, tíos. Un cerdo. Quiero coger todo lo que pueda por aquí. Al cerdo no puedo hacerle nada. Más químicos, pájaros. Voy a encender la linterna porque no veo nada. Ah, son los pedazos conejos esos que había por allí. Vale. Pues más munición, esto siempre va bien. Bueno, vamos a buscar el bote ya, que ya lo tenemos bien. A ver qué hay por aquí dentro. Está cerrado. ¿Y si le pego un tiro aquí, qué? Maldito, dice. Vale. No, este está ahí durmiendo, se ha quedado sobado. Vale, no sé dónde tienen el bote y esta gente. Supongo que estará para ahí. Vale, está aquí el bote. Voy a bajarlo.
Perfecto, pues vámonos. Vale, en verdad aquí puedo sacar el mapa. Vale, tenemos que ir hacia donde vamos. Perfecto. Parece que la secta está bien protegida. Seguro que no son rival teniendo nuestras armas y entrenamiento. Pero será mejor perdonarles la vida e intentar escapar sin hacer ruido. Y por lo que veo, más vale hacerlo rápido. La mejor opción sería coger el bote que vi en el muelle afuera de la iglesia. Bueno, eso ya lo hemos hecho, entonces... Cansino, el colega. Ahí tenemos más... No sé si son sapos o gambas o... No sé lo que es, tíos, pero... Pero yo no quiero saber nada de esa gente, de esos bichos. Lástima que no pudieras escapar. Tío, que viene hacia acá. Ahora nos odiarán todavía más. Bueno, Artyom, ya estoy con Katia y Nastia. Que no quiero saber nada de ese bicho. Puedes ir directamente al tren desde ahí. Vale, si tenemos una nueva misión, ahí nos sale como un signo de interrogación. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! ¿Ahora qué? ¿Estamos muertos? ¡Uf! Yo, sinceramente... ¡Por aquí! Vamos hacia allá, porque esto parece... ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Ese es muy gordo, ¿eh? ¡Adiós! Ahora sí que no. ¡Vamos! Menos mal. Uf, gente. ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? Sí. ¡Ballenato! ¡Es descomunal! ¡Madre mía! Colega, voy a cargar el arma. El viejo me envió como centinela de avanzada y me dijo que me quedara sentado y no actuara pasara lo que pasara. Así que me he limitado a observar desde primera fila. ¡Y joder! ¡No me habéis decepcionado! Ana ya ha informado de la secta. Muy bien. ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú sin haber pegado un solo tiro. No te rayes. Estaba intentando quitarle la chica a un mercader. ¡Qué mala pata! ¿Por qué todos los demás tenéis misiones divertidas? El coronel te critica mucho, pero te da la mejor acción. ¿Es su manera de mostrarte afecto o es que quiere que te maten? Eres un frustrado. Tengo que decir que es injusto. Me sacasteis de Moscú. ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera y quedarme sentado con un estúpido catalejo? Yo, mientras hablas, voy buscando... Aunque sí que tenemos la oportunidad de saquear algo. Está ese avión. Pero déjame algo, porque creo que tendré que quedarme más tiempo. Bueno, parece que... Aunque las gambas me están dando problemas. Ojalá pudiera convencer al siluro para que se comiera todos esos picharracos. ¿Cómo lo haría Mowgli para hablar con los animales? Bueno, hablando de Mowgli, usted no para de hablar, tío. Somos del mismo grupo sanguíneo. Me está contando ahora... Está hablando por hablar ya, no me interesa. Bueno, vale. Que M... Un conejaco. A ver, vamos a ver. Tenemos que ir hacia allá. Perfecto. ¿Por qué? Tengo que regresar a la base para ver si Katia y Nastia le han contado algo a Miller que nos ayude a dejar este lugar. Vale, me parece bien. Así que vamos a ir... A ver si también de camino nos encontramos cositas. Estoy escuchando pasos. Pero serán los conejos esos. Los conejos malos. Uy. Vale, bueno. Aquí hay un avión. Voy a ver el avión este. Aquí en un avión siempre puede haber cositas
Hostia, hay un pavo, ¿eh? Por lo menos aquí herramientas puede que haya, ¿no? Vale. Esto es que voy a coger todo lo que pueda y más, porque es que nos va a hacer falta, ya veréis, ya veréis. Una bolsa la podría abrir, a ver qué hay, no sé. O sea, abre esta y no abre esa, tío. Uy. Voy a ver si cargo la luz, que parece que no tengo como mucha luz. Vale, perfecto. Mira, un audio o algo. Me siento tan estúpido. Debería haber aterrizado en aquel campo, pero parecía que podíamos continuar volando durante un tiempo. Y entonces esa maldita torre de alta tensión. Pero la verdad es que da igual. De todas formas, no vamos a llegar a Moscú desde aquí, eso seguro. A mí me importa un pepino porque estoy solo, pero los demás puede que tengan familia allí. Han pasado 10 años, pero podrían seguir vivos. En todo caso, ole, qué ermita, ¿no? Acomodar aquí, ya que hemos sobrevivido. El puente parece un buen sitio. Es que debería decirnos a ver qué arma es esta. Más adelante puede que lleguemos a Moscú en tren. Bueno, vamos a ver. Lo suficiente para comprobarla. Esta es una como la que tenemos, pero peor. Así que nada. Vale, aquí no podemos entrar. Esta arma no tiene nada que ofrecernos. Voy a ver si tengo cositas para craftear el arma, que me parece que sí. Ole, qué mirador, tíos. Pero vamos a ponerlo en la otra, porque en esta, con este vamos bien. Pero esta... Ah, no podemos. Tiene que ser en esta. Bueno, pues lo ponemos. Aunque creo que será demasiado, porque es por 4. Bueno, lo ponemos y siempre estamos a tiempo de quitarlo. Vamos a ver cómo se apunta. Uf. Vale, ahí son sapos pasando. No sé si son sapos o gambas, pero son algo así. Son más crustáceos, yo creo que es más gamba o calamar. Son calamares, tío. Vale. La cosa es, ¿para dónde podemos ir? Porque claro, tenemos que ir hacia allá, pero... El camino está un poco que necesitamos barco, yo creo. A ver. Joder. ¿No se muere ese bicho? Vaya, ya no tenemos... Ese no se muere, os lo juro, eh. Os lo juro. Pero... Tío, de verdad, eh. Pero si nos hemos quedado sin balas ya, con... ¿Qué es eso? Ah, ahí hay como un líquido. Hay como un líquido que me...
No podemos coger nada de esto. O sea, que cuestan de matar y no aportan nada. A ver, voy a pasar de los bichos porque me estoy quedando pelado de munición, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a focalizar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allí, vale, estamos yendo bien. Porque hacia allí tampoco hay nada. No, está el avión, vale, vámonos. Voy a pasar de las gambas esas. Estos están muertas, ¿no? Vale, ahí parece que hay cositas para coger. Perfecto, munición y es que, Dios. Esto no puede ser, ¿eh? Mira, un libro. Diremos, hoy dicen que cualquier aterrizaje. Bueno, vale. En realidad contará. ¡Buah! Pues si esto es. La Biblia, tíos. Madre mía, qué largo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si me paso los capítulos leyendo, esto va a aparecer. Vale, supongo que vamos bien porque tenemos que ir hacia allá y por aquí es por donde hemos venido. ¿Por aquí dentro habrá algo o qué? No parece que haya nada. Bueno, algo hemos sacado por lo menos. No puedo salir, tíos. Bueno, tengo que salir por aquí. Madre mía, qué manco. Vale. Vamos a volver por donde. Aquí hay otra cara. Un vagón. A ver si hay materiales por aquí. ¿Qué? A ver. Por aquí no hay nada, chicos. Vale. Bueno, vamos a irnos. A nuestra misión, que es lo que importa. Y dejarnos de tonterías. Y este es el regreso de Artión desde el abismo de la ocupación de la OTAN. ¿Estás vivo? Sí, vivo estoy. Impresionante, después de los horrores que nos ha contado Duke. Vamos, papá está hablando con Katia ahora mismo. Son tan majas. Tanto Katia como su hija. Y la formación médica de Katia no será muy útil. Gracias por la información. Vamos a ver qué se cuenta. Katia, pero tengo que hacerte una pregunta más. Por supuesto. A ver qué se dice. ¿Sabes de las fuerzas de ocupación? ¿Eh? Lo siento, creo que no te entiendo. ¿Así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona? No, no he visto ningún ejército. Pero no hemos estado en sitios importantes, la verdad. Comprendo. Artyom, un momento. Dime. Vamos a hablar tu idioma. Gracias, Artyom. Artyom, ven a verme cuando hayas terminado de hablar con él. Tengo algo para ti. Estaba muy ocupado. Vale, luego voy. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Artyom. Katia nos ha dado información vital. ¿Cómo cuál? Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la Aurora en un futuro previsible. Yermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto, invita a Crest a unirse a nosotros y regresad lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona. Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí. Ahora las cosas están más claras, pero sigue habiendo muchas preguntas. Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí. Es probable que solo vigilen las regiones importantes.
En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau. El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento, para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. Ya, eso es todo, ¿no? Ya tengo la nueva misión. Dime, ¿qué te ha parecido la mochila? ¿Es cómoda? Mola, mola. ¿Puedes moverte sigilosamente? Tengo un regalito para ti. Bien. Un fusil Tijar. ¿Os suena? Es neumático, pero pega fuerte igualmente. Además, hacer balas es pan comido, incluso sobre el terreno. Basta con que vigiles que no pierda presión. De lo contrario, las tendrías que escupir tú mismo. Por lo demás, nunca te fallará. Me ha quedado niquelado. Así que llévalo con honor. Vale, entonces, ¿ahora qué tenemos? No tres armas. Venir a verme de vez en cuando. Tengo algunas ideas para mejorarlo. Vale. Mola, me mola el fusil este, ¿vale? Y gastando como me sobra. Es que, tío, me he equivocado de botón y me he curado. En fin. Bueno, Katia. Voy a ver qué podemos hacer con el fusil este. De los Urales meridionales. Vale, podemos fabricar bolas de acero, supongo que serán para el fusil. ¿Quién iba a imaginarse que lo controlan unos fanáticos? Vale, perfecto. Y de armas, a ver, ¿cómo puede mejorarlo? ¿Viniste con tu marido? Realmente no puedo mejorarlo. Aquí, por ejemplo, prefiero tener este así. ¿A qué vienes acá? Espera, que si no tengo que... Y en el fusil... Cuando la gárgola nos atacó, Nastia perdió su osito. La bestia se lo llevó. No le puedo añadir... No, vale, le pongo este. Y en el fusil, vaya, no le puedo poner el mirador. Demonios, y aquí las llamáis gárgolas. Ese mirador solo es para me esto. Pregunto de pues dónde nada. Saldrán esas criaturas. Bueno, pues no podemos hacerlo. Es la radiación. Vale. Las armas químicas y eso. La naturaleza se ha básicamente tenemos que ir hacia allá. Pero tendremos que ir por tierra, porque yo por agua no me arriesgo. Hay demasiado... Vale, para ir por tierra tenemos que ir para ahí, para la izquierda. Yo prefiero ir por aquí por tierra, porque hay un bote ahí, pero... Pero paso. Dios, pasa que claro, no me jodas. Ahora por tierra hay vigilantes de estos, los bichacos de los del principio. Y está bastante lleno. Bueno, parece que si soy sigiloso no tengo que... Lo que pasa es que me gustaría coger... Ah, se matan entre sí los cabrones. Me gustaba más el arma que teníamos al principio. Madre mía, si hay aquí. Qué chungo, ¿no? Tío, ¿por qué no quitan casi vida estas pistolas? Vamos a ver el fusil este. Si ya mejor o qué. Bueno, parece que el fusil va mejor, pero... ¡Buah! Tío, no mueren, ¿eh? ¿Pero cuánta vida tienen? Esto es muy inhóspito, ¿eh? Gente. Tendré que mirar a ver cómo...
cómo sobrevivir, porque esto se me va a complicar bastante. ¿Ahora qué es eso? Pero a ver. Pero se me está escupiendo algo de ahí, ¿eh? Bueno, voy a hacerme botiquines porque esto no puede ser, ¿eh? Ah, vale, está allí, tíos. Madre mía, no he podido ni salir de mi base. Vamos a hacer bastantes botiquines porque... A ver, que necesito 20. Vamos a hacer 5 por lo menos porque... Esto no puede ser, ¿eh? Y a ver, hablando de todo un poco, quería ver el tema de... Porque ahora puedo hacer como balas, vale. Y esto me cuesta... 10 de estos, a ver, es que son bastante caras, ¿eh? Ah, bueno, pero hace de 10 en 10, con lo cual no está tan mal. Bueno, va. 10 está bien. Vale, vamos a curarnos. Y vamos a intentar... Intentar sobrevivir. Porque... Es que claro, solo tiene como 9 balas. ¿Por qué me suena el corazón? Ah, porque se cansa también de correr. Madre mía, tú. Es bastante complejo este juego, eh. Y ahora se pone a llover. Es que son muy chungos esos bichos, ¿eh? Yo no quiero acercarme allí porque si vienen a por mí me jode. Para la máscara de gas. Ah, se ve que... Vale. Tengo que fijarme en la toxicidad de... Vale, para mirarme... Es con la Y. Perfecto. Ah, claro, me tendré que poner filtro. Uy, me estoy muriendo, ¿eh? Yo me he puesto la máscara. Vale, parece que no nos podemos ni acercar, básicamente, por el tema de la radiación. A ver si nos curamos ahora. Vale, nos hemos curado. Pero... Madre mía, cómo cuestan de matar. A ver, vamos a calmarnos. Está pasando algo que no podemos disparar con el este. No entiendo. Vale, menuda fiesta. Hey.
Nos ha faltado nada para morir, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Nos ha faltado nada. A ver, vamos a calmarnos, ¿eh? Básicamente... Necesito... saber por qué no puedo disparar con esto. Si en teoría tengo... No entiendo, tíos. Esto que es sin depósito. Hemos hecho balas, yo creo que un poco para nada, porque... ¡Uy! Mira, ya he fabricado más balas. Bueno, pues tendremos que ir sobreviviendo sin este arma, porque vaya tela. Vale. Tenemos que seguir hacia allá. Hacia allá, vale, perfecto. Estos bichos... Madre mía, tú sí hay bichos aquí. Madre mía. Eso yo no puedo, ¿eh? ¿No me dejan de perseguir? Vale, estamos muertísimos. Hostia, pues... esto está complicado. La brújula siempre te señalará tu objetivo final. ¿Qué brújula, tíos? Vale, ¿dónde estoy? Cuando he matado a estos dos. Vale, estamos súper cerca, pero es que por ahí no podemos continuar. Es que no tenemos ni balas ni recursos. Joder, macho, qué miedo, Dios. Vale, esto es como... aquí hay cositas... ¡Ah! Un banco de trabajo. Vale, aquí podemos hacer más munición de todo tipo... ¡Ah! Vale, vale, claro, claro. Entonces esta la tendré que limpiar, ¿no? Vale, limpiar no consume nada. F. Ah, vale. Buah, entonces se me estropean las... Vale, aquí puedo hacer más cosas. Vale, voy a hacer... de estos... Estas balas es que me sirven de poco, pero mira, aquí tengo, por ejemplo... Voy a hacer de estas. Me consume 16. Uf, que es caro, ¿eh? Ya no puedo hacer nada más. O sea, lo que tenemos es lo que... Bueno, esperad, que había una cosa que era rollo para hacerme un chaleco o algo. Solo me he hecho... Buah. Vale, para reparar la máscara.
Nada, nada. ¿Y esto qué es? Brazalete y brazalete con brújula. Vale. Ahora tenemos una brújula ahí. Perfecto. Yo creo que ahora... A ver, vamos a ver... No sé qué botón era este. Ah, vale, ahí tenemos una brújula que nos señala... Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia allá. Vale, esto es como una especie de escopeta. Yo creo que la voy a pillar porque me parece que... No, me parece que es para craftear... Eres una como la que teníamos, pero voy a craftear el... El morro. No, parece que... No, parece que no tenemos nada, no sé. Y esta sigo sin entender por qué no me funciona. ¿No veis? Pulso el botón para disparar y como que no... Ah, vale. Hay que cargarla, tíos. Vale, yo creo que... ¿Aquí qué se puede hacer? Sentarme. Ah, vale, y aquí puedo incluso dormir. Vale. Hasta que se haga de día. Porque se ve que de noche estarán más agresivos o algo. Porque no es normal tener ahí tantos enemigos. Es que es imposible para una sola persona. Encima que corren más que tú. Vamos. Bueno, mola. A ver, todo se ha dicho. También es bueno que sea así dificilillo. Porque nos da... Y ahora hemos entendido cómo va este arma. Ya va a cambiar el tema. Porque esta era bastante buena. Vale, vamos a ver si sigue habiendo tanto bicho o qué. Voy a intentar no correr porque ya sabéis que estas cosas... De todas formas me salen solo 9 balas, no entiendo. Vale, parece que está más despejado el tema. Así podemos recoger materiales porque nos hemos quedado pelados. Vale, la cosa es que no podemos acercarnos mucho a... Vale, hay radiación, voy a alejarme. Uf, joder, colegas, ¿eh? Vamos a ver si llegamos. Es que no nos dejan vivir tranquilos. A ver, ¿dónde están? Vale, ahí hay uno. Tenemos que tenerlo vigilado porque... Y ahí hay otro. No nos podrían dar el arma que teníamos al empezar el juego. Y ya está. Que de un tiro matábamos a uno. Poca broma, de un tiro. Si yo no tengo balas, bros.
Bueno, ¿cuántos hemos matado ya? Madre mía, qué jodidísimo es esto, ¿eh? Claro, y es que no tenemos... Esto hay que llevarlo siempre cargado y nos sirve para poco. Vale, por aquí hay radiación, no podemos ir, tíos. Bueno, tenemos que ir a la torre, esa... ¿Será esa? Nos estamos muriendo. Vale, vamos a centrarnos. Si aún no hemos avanzado ni nada. Vale, para ahí tenemos que ir. De todas formas, la brújula del brazo. Vale, en esa dirección. Pero, a ver, la cosa es que vamos sin balas por la vida. Yo paso ya, me voy de esos bichos. Bueno, vamos a ver si hay dentro de esta casa hay munición. ¡Madre de Dios! Joder, qué susto, ¿eh? ¿Eso qué es? Joder, de verdad, ¿eh? A ver, necesitamos, pero... munición, pero ya. Vale, balas. Este tendrá balas también, ¿no? Vale, perfecto, más balas. Bueno, ya tenemos 21, es que es una mierda, 21 bala. Vamos a ir sin hacer ruido. Aquí no se puede pasar. Por aquí... poca historia. Vamos a subir... Vamos a acabar de inspeccionar este edificio. Gente, y nos iremos despidiendo porque ya llevamos horita y cuarto de capítulo. Ya, yo creo que ya está bien. Vale, esto básicamente es luz que paso de abrirla. Vamos a subir otro piso. Ah, vale, tengo cuchillos también, ahora que lo pienso. Voy a intentar usar los cuchillos. Por aquí va a haber más... chungos de eso, seguro. Vale, químicos. Vale, más balas. Está siendo difícil sobrevivir aquí, ¿eh? Vale, parece que no hay nadie. Vale, más balas. Tenemos pocas balas, ¿eh?
Claro, es que no quiero caerme abajo sin haber mirado todo esto, que fijaos. Ah, perfecto, bueno, balas, químicos, herramientas. Está bien, está bien. Vale, vamos a bajar. Qué susto nos ha dado el HPS. Bueno, gente, lo dejamos aquí porque no quiero tampoco saturar el tema y pasarme más cosas. Ha sido muy difícil, no hemos avanzado mucho. Pero el siguiente capítulo subiremos ahí y a ver qué nos cuenta el Crest este, que no para de quejarse. Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, darle like y suscribiros si estáis al tanto de nuevos capítulos y todo eso. Así que, bueno, gracias, gente, chao. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.